13:32 minutos del mediodía. Ya estamos con María O'Donnell, periodista, escritora, conductora de radio y TV. Feliz día del escritor, María. Eso es un montón. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Yo todavía me pienso a mí misma como periodista. Me da que el escritor es como, ¿viste? Es demasiado, decís. Sí, me parece, me siento todavía una autora, bueno, todavía, no sé, me siento una autora, ¿viste? ¿Qué sé yo? Pero qué lindo, gracias. Te digo que después de leer el libro, largamente es feliz día de la escritora, porque, bueno, acá en Bahía recorrí, tuve oportunidad de ir a las librerías y se ha vendido como pan caliente, como se dice. Qué bueno, qué bueno. O sea, que ya hay una reedición en marcha, lo cual la verdad que en estos tiempos es un montonazo. Estoy re contenta y sorprendida gratamente, digamos, porque obviamente no son las circunstancias más fáciles para sacar un libro y para hablar de otra cosa, ¿no? Uh-huh. Sí, tal cual. Decimos que el nombre del libro es Aramburu, porque no lo habíamos nombrado, y que es de Editorial Planeta. Tal cual, tal cual. Te sacamos de... saliste de la radio y te volvimos a poner en otra radio, María. Ahí está, amo la radio, así que me siento cómoda, gracias. Bueno, arrancamos con el libro. Seguramente después, bueno, yo comparto el programa tanto con Nacho Urruspuru como con Anaí González, y te vamos a hacer seguramente alguna pregunta de actualidad, pero nos vamos a basar, esta nota se va a basar en el libro. En una parte le preguntás a Mario Firmenich, a quien lo pudiste entrevistar en España, por qué eligieron a Aramburu, ¿sí?, como víctima. Yo te pregunto a vos ahora, ¿por qué Aramburu? ¿Por qué elegiste Aramburu? Bueno, yo había publicado antes otro libro que es sobre el secuestro de los hermanos Bon, que es un hecho como muy espectacular que llevan adelante los montoneros en el año 74, digamos. Después de la muerte de Perón, ellos rompen con Isabel y salen a buscar financiación, ¿no? Y entonces... Sí. Y eso fue como el punto de ruptura, ¿no? Ya definitivo con Perón, si bien Perón los había echado la plaza y todo. Pero cuando yo escribí la historia de Bon, me había interesado el secuestro, pero no era que yo quería contar algo de los 70, pero me empecé a interiorizar de lo de la época, me empezó a interesar un montón, y ahí me pregunté también por el origen de Montoneros, y quise ir como al comienzo, ¿no? Y una de las cosas que me parece también que esta irrupción tan repentina, tan sorpresiva de Montoneros, de esta manera tan espectacular, que es secuestrando y matando a Aramburu, explica también muchas las cosas que después pasan entre Montoneros y Perón, ¿no? Montoneros se le impone a Perón de la noche a la mañana de esta manera, ¿no? Sí. Vos sabés que me llama la atención cómo arrancás el libro con la descripción que haces cuando haces la visita guiada esta al cementerio de La Recoleta. Sí. Cuando los nombrás a Matías Mulet, ¿existe? ¿Es así? Sí, el guía, ¿existe? Sí, claro. Sí, ese guía que me tocó un sábado cualquiera, no sabía para qué iba yo, sabía, yo me fui un sábado a la guía La Recoleta, y nada, me encontré con eso que cuento, que me pareció sensacional, porque es la idea que a los guías, lo que él cuenta es que los guías tratan de saltearse a veces la tumba de Aramburu porque es una figura tan complicada que siempre va a ser para problemas, dice Matías, ¿no? Dice siempre que si me pongo ahí voy a decir algo que no le va a gustar a uno u otro y alguno me lo va a reprochar. Y dije, bueno, esto refleja bien la incomodidad que representa la figura de Aramburu y su final para la sociedad argentina, ¿no? Claro, sí, por el tipo de descripción, bueno, cada uno cuando, viste que cuando leemos un libro o miramos una película, nos suele pasar que cada uno le da en parte su interpretación. Yo te iba a preguntar si Matías Mulet es peronista. Por la manera, viste, que en la que habla de la tumba de Eva Duarte, de Perón, y por esa anécdota que contás vos, que en una de sus recorridas alguien le dice algo así como contá las dos cosas que pasaron, ¿no? Refiriéndose... Claro, claro.
porque la historia, para por ahí, la Recoleta es su tumba más visitada, a pesar de que no es la más espectacular en términos de su aspecto exterior, y la que siempre tiene flores vivas, flores frescas, no vivas, es justamente la de Eva Perón. Y entonces él contaba la historia de Eva Perón con mucha devoción, y entonces en un momento dice, los voy a llevar a la tumba del hombre que se robó el cadáver de Eva, porque él venía contando las tremendas peripecias que tuvo del claro. cadáver de Eva antes de sí. terminar en esa tumba de los Duarte, bajo 80 llaves, con 500.000 mecanismos de seguridad. Y entonces ahí cuando dice, bueno, pero tengo que decir, porque él me miró, que yo estaba, me había reconocido, y él me miró, que yo estaba entre el público, y dice, bueno, les voy a contar todo. A este señor, además, que él se robó el cadáver de Eva, pero después a él los montoneros lo mataron, y además vinieron acá a la Recoleta y se robaron su cadáver también, ¿viste? Y él dice, bueno, es una guía, una visita guiada muy corta, yo no siempre tengo el tiempo de decir todo lo que hay que decir sobre Aramburu, así que muchas veces directamente me lo salteo, dice. Fue así esa anécdota, que es, bueno, el principio del libro, y lo hace sumamente interesante esa descripción que vos haces. Nacho. Sí, es una cosa como cotidiana, ¿no? Pero que muestra un poco que todavía sigue siendo una situación incómoda. A mí me divertía explorar esa incomodidad. Así que, Nacho, perdón. Estamos vía Zoom, por eso por ahí estamos medio desconectados. Así que por eso se pasa. Sonó ese Nacho. ¿Estará Nacho? No se está escuchando. Apagado. No. No se está escuchando, Nacho, así que te voy a seguir preguntando yo porque tengo miles de preguntas para hacerte. Ahí está. Les mutió el micrófono. ¿Ahí me escuchan bien? Sí, te escuchamos. ¿Ahí me escuchan? Perfecto. Bueno, menos mal. ¿Qué tal, María? Justo estaban hablando de esto de las tumbas, ¿no?, en el cementerio de la Recoleta, y hay que agregar que junto a la de Eva Duarte de Perón y a la de Aramburu, está la de la persona que dio fin a la vida de Aramburu, a Val Medina, están las tres ahí. Sí, vos sabés que es loco eso, perdóname, ¿no? Porque en las crónicas de la época, digamos, a Fernando Val Medina, que era el jefe del grupo Montonero, y según Firmenich, el que lo mata en un sótano a Aramburu, el entierro en la época fue en Chacarita. Y entonces yo estaba haciendo el libro y en un momento le escribo a Juan Manuel Abal Medina, el ex jefe de gabinete, Cristina Kirchner, digo, che, Juan, yo cursé algunas materias en la facultad, los dos somos politólogos, le digo, Juan, ¿dónde está tu tío enterrado? Y me digo que me dice, ¿por qué? Como un poco, y me dice, no, está en la Recoleta. Le digo, ¿está en la Recoleta? Y entonces fui a buscarle, digamos, los apellidos y no está, digamos, no está como identificada como tal, pero esa cosa genial de los cementerios, ¿no? Y de la Recoleta en particular. Le preguntás a los guardias y saben cuál es. Entonces me llevaron y le saqué unas fotos y le mandé las fotos a Juan y me dijo que sí, que era esa. Qué importante lo que vos... creo yo una de las cosas que más me impactó del libro es el trato que se le da a los cuerpos, ¿no? A los cadáveres, y la simbología que tiene para la vida política del país, ¿no? Primero Aramburu con el de Evita, luego con el cuerpo de Aramburu, y bueno, y tal vez esta cuestión que vos ahora estás mencionando del cuerpo de Abal Medina, que entra en secreto, ¿no?, de vuelta al cementerio de la Recoleta. Claro, sí, la familia lo enterraron a Fernando Abal Medina, que, digamos, muere pocos meses después del secuestro y crimen de Aramburu, en un enfrentamiento con la policía en Hurlingham, en el conurbano de la provincia de Buenos Aires, en William Morris. Y en ese momento, claro, el entierro también de Fernando Abal Medina y de Carlos Ramos, que los dos mueren en el mismo episodio, la familia Ramos eran los dueños de la Quinta La Selma, donde lo matan a Aramburu. En ese momento también el entierro era como tipo, ¿cómo se iban a posicionar las familias frente a esos jóvenes que habían matado a Aramburu? La familia Abal Medina era una familia muy católica, en la que, bueno, fue un shock también, cómo se paraban ellos. Y yo cuento un poco también la decisión familiar de los Abal Medina, que Juan Manuel, ahí empieza a crecer la figura de Juan Manuel padre, ¿no?, que después fue delegado de Perón, que fue el que lee como que hicieron como un discurso de comprensión respecto de el asesinato de Aramburu,
sin reivindicarlo explícitamente, ¿no? Pero es como estaban buscando el tono de qué hacer con eso y cómo despedir a Fernando Valmedina en ese contexto, esta familia tan conservadora, tan católica, era una familia de Acción Católica de la que venía Fernando Valmedina. Sí, sí, sí. En toda tu investigación que tuviste que hacer para este libro, seguramente te has topado con distintas versiones. De hecho, las aclaraste, o me parece muy interesante de tu libro que todas las versiones, casi todas, están volcadas ahí. Ahora, para vos, ¿qué entidad le das a esas versiones que indican que Montoneros había procedido con la complicidad y tal vez hasta con el apoyo del régimen de Onganía? Mira, yo no le encuentro mucho asidero, francamente hablando. Me parece que las versiones de que... A ver, hay un hecho objetivo que me parece un buen punto, la familia de Aramburu, que es por qué Aramburu estaba sin custodia, ¿no? El ex presidente de facto, que había sido parte de la Revolución Libertadora, había comandado durante casi 3 años, una figura, digamos, con toda esa historia, que después además había sido candidato a la presidencia en el año 63, y no tenía custodia. Entonces, ¿por qué Onganía, que era una, representaba, digamos, a una línea de las Fuerzas Armadas que estaba enfrentada con Aramburu? Porque Aramburu era la línea liberal, con Onganía habían vuelto a gobernar los generales nacionalistas, entonces se llevaba muy mal, digamos, Onganía y sus generales con Aramburu, eran adversarios políticos, y además todo el mundo sabía que Aramburu estaba queriendo... conspiraba, o por lo menos estaba haciendo gestiones para terminar con la dictadura de Aramburu. Él creía, ya después de 15 años de proscripción del peronismo, perdón, de Onganía, y él, que había instaurado la prohibición del peronismo, ya se daba cuenta de que tenía, que de alguna manera era una, no sé, que la Argentina sin la representación de su partido más popular era imposible, y él se imaginaba a sí mismo como una figura de transición y todo. Entonces, en ese contexto, ¿por qué no tenía seguridad Aramburu? Es una buena pregunta. Pero de ahí todas las derivaciones de que lo secuestran y que lo entregan en el playón de la Facultad de Derecho y que entonces muere en el hospital militar, y que después que muere en el hospital militar se lo devuelven a esa célula de Montoneros para... Bueno, nada de eso tiene ningún asidero en la evidencia importantísima que está en la causa judicial, que yo revisé profundamente, que es, por ejemplo... todo el tema de la autopsia. O sea, está claro que muere de 2 tiros, que muere, no es que murió en otro lado, y que muere desangrado por eso. Entonces, muchas de las versiones esas son fácilmente, te diría, como descartables en base a cuestiones que ya están resueltas en el expediente. Y lo mismo las supuestas visitas de Firmenich a Casa Rosada en ese tiempo. O sea, en el expediente se pregunta eso en Casa Rosada y dicen que no hay ningún tipo de registro de ingreso de Firmenich a Casa Rosada, que era supuestamente la prueba de que lo planificaron en conjunto, ¿no? María, lo nombraste a Firmenich recién, y en los primeros capítulos relatás tu encuentro con él en España. Vos sabés que... te iba imaginando a medida que vos lo ibas describiendo cómo había sido ese encuentro. ¿Querés contarnos un poquito cómo fue eso? Porque en un principio, en el primer encuentro, él desiste de hablar con vos y tenés una segunda oportunidad. ¿Qué fue lo que pensaste cuando lo viste aparecer? Y bueno, imagínate, en un libro también uno tiene como muchas veces, o idealmente, la posibilidad de entrevistar muchas veces a sus personajes centrales. Lo que me pasaba con Firmenich es que yo tenía clara conciencia que podía ser la primera y la última vez que lo viera, que era muy difícil que yo lo fuera a convencer de que siguiera, evacuando mis dudas para el libro. Entonces tenía una cierta como ambigüedad, ¿viste? De gastar todos mis cartuchos o de tratar de usar ese tiempo para convencerlo de que me siguiera atendiendo, ¿entendés? Entonces, por un lado tenía esa ambigüedad. Después, por supuesto, nada, la sensación de que había, bueno, que había logrado algo que es difícil, que llegar hasta él después de mucho tiempo. Y también te impacta porque es alguien cuyo aspecto físico es tan parecido al que tuvo siempre. Uh-huh. Dice que hay gente que envejece y por ahí le van cambiando un poco las facciones, no es el caso de Firmenich. Entonces también hay algo de... Y él habla como muy, muy, como muy muy congelado en el tiempo para determinadas cosas. Entonces, por otro lado, es tipo, wow, ¿entendés? Este hombre, bueno, qué sé yo,
condujo la guerrilla más importante de la Argentina durante más de 20 años. ¿Y cómo hizo él para marcarte a partir de cuándo arranca la violencia en Argentina? Bueno, claro, porque hay muchos que están enojados porque la volanda, el subtítulo es el crimen que dividió al país, ¿no? Aramburu, y me dice, sí. El país ya estaba dividido. Sí, claro, ya estaba dividido, pero ese crimen también dividió al país. En términos de... Y yo ahí entendí, hablando con Firmenich, pero sobre todo, digamos, al terminar de escribir, con, digamos, revisando toda la historia, me doy cuenta que el crimen de Aramburu, el asesinato, hay quienes no usan ni la palabra crimen ni asesinato, porque ponen un manto de justificación planteando que lo que hay que poner el acento es en los bombardeos a Plaza de Mayo en el 55, el golpe de Estado, el fusilamiento de Valle, los fusilamientos, digamos... Todo aquello de lo cual lo hizo cargo Montoneros a Aramburu y las razones por las cuales lo matan. Entonces, un poco la discusión tiene que ver con cuándo empieza la violencia en la Argentina. Entonces, lo que me decía Firmenich era, bueno, íbamos a cambiar el lugar de las víctimas y victimarios. Y se remontaba incluso más atrás en la historia. Me dice, si había un dorrego, iba a haber también, digamos, el lugar de la víctima para un victimario. Y yo un poco reflexiono en el libro acerca de eso, que también me parece que es lo que Montoneros no advirtió o no era importante para ellos, que es que él también le entrega un dorrego al antiperonismo, ¿no? Una víctima de un crimen horrendo, en un sótano indefenso. Sí, y te sorprendiste cuando Firmenich te comentaba que él no estuvo de acuerdo con el robo del cadáver de Aramburu. Además, sí, por ahí, la causa, ¿no?, que te lo dice. Claro, que ahí entra en jugar cómo entiende él su catolicismo, porque él es un hombre tremendamente católico al día de hoy, ¿no? Y entonces un poco, y ellos fueron formados católicos, y hasta que después hubo ese encuentro, digamos, con el Concilio Vaticano II y todo lo que ocurre con la Iglesia en la década del 70, que surgen, digamos, estos curas que un poco son los padres de los curas villeros de hoy, ¿no? Y que no todos, por supuesto, optaron por la lucha armada, pero algunos sí. Y ahí hay un hecho de sangre también, cómo dentro de una religión como la católica uno concibe la posibilidad de quitar la vida ajena, ¿no?, dentro de la cuestión religiosa. Y él, dentro de esa relación particular que a mi gusto tiene con la religión católica, me dice que, bueno, que ellos lo habían matado, porque había un justificativo histórico, pero que él estuvo en contra de que le robaron el cadáver, porque me dice, somos cristianos, con los muertos no se jode. Sí, es... Loco, escuchar, sí, claro. Eso o leer eso es bastante contradictorio. Y te meten las contradicciones, sí. Y bueno, claro, pero ¿cómo sos católico? Él, después que lo matan a Aramburu, le mandan una carta al arzobispo de la Ciudad de Buenos Aires en su calidad de integrante de la Iglesia Católica, y firmaban los documentos por Dios y por Perón. Era una guerrilla muy rara, no era una guerrilla latinoamericana guevarista típica que hubo en otros países, no eran los Tupamaros, tenían... digamos, en un país donde había peronismo y venían de otro palo, ¿no?, también. Sí, por lo menos esa célula originaria. Después, por supuesto, Montoneros adquiere unas características mucho más diversas. Sí, justamente eso que acababas de nombrar. Bueno, ellos, por lo que contás en el libro, en un principio hasta pensaron en llamarse Tupamaros, ¿verdad? Sí. Sí, totalmente. Lo que pasa es que después decían que iba a dar a confusión, o sea, la idea de las guerras, y Montoneros un poco busca eso, ¿no? Reivindicar la figura de los gauchos que lucharon contra la independencia, digamos, Tupamaro en Perú fue un emblema de eso, digamos, contra y los Tupamaros en Uruguay se les decía Tupamaros también a los que lucharon. Entonces la idea era reivindicar en el origen, digamos, ¿no?, al nacionalismo y la lucha por la independencia, la soberanía, etcétera. Nacho. Sí, en el libro hablas y haces una descripción, ¿no?, de la conformación de Montoneros. Coincidió un poco su momento más elevado en cuanto a exposición, que fue esto de Aramburu, con sus inicios, ¿no? Tal vez no estaban del todo preparados para las repercusiones de ello. Y vos describís bastante bien lo que es la composición en cuanto a que está la gente de Capital Federal, está gente de, por lo general, doble apellido, católicos, y un sector que venía de Córdoba,
más vinculado a la cuestión obrera y una cuestión de trabajo territorial. ¿Qué hubiera pasado a vos, para vos, si hubiera prevalecido la postura de estos cordobeses, de los sabinos, ¿no? ¿Y por Sí. qué prevaleció la conducción de porteña? Claro, es interesante lo que decís. A ver, una sola matiz con eso, nomás que la célula cordobesa también eran, digamos, Vélez Carreras y más, eran de familias tradicionales, incluso la mujer de Firmenich, que es Martínez Agüero, eran familias de la, digamos, de la aristocracia cordobesa, con casa en Villa Allende, etcétera. Lo que pasa que ellos, por el proceso que había en Córdoba, porque había estado el cordobazo, porque habían estado, había habido como una comunión de estudiantes y obreros, habían estado metidos en toda una pelea de capilla Cristo Obrero, etcétera, siempre habían estado más conectados con organizaciones de base. Los porteños pasaron de las agrupaciones, digamos, Fernando Abal Medina participó en una huelga de los portuarios, pero eran básicamente organizaciones nacionalistas, católicas, sin ningún vínculo con organizaciones de base, al momento del secuestro de Aramburu, ¿no? Después sí los tienen. Y eso es un poco la hipótesis del grupo de Córdoba, que rompe bastante tempranamente con Montoneros, Ignacio Vélez Carreras, diciendo que un poco, y que hubo una oportunidad con, ellos tuvieron fugazmente un jefe que, como bien decís, es Sabino Navarro, que era un jefe obrero, que lo matan muy rápidamente. Entonces ellos dicen como que prevaleció la línea más militarista, porque entre otras cosas, además, el éxito de Aramburu fue tan grande, porque los volvió protagonistas, interlocutores, pero tan rápido, que un poco quedaron con el puro método de la lucha armada como fin, y se olvidaron de construir una organización de otras características, ¿no? Entonces sí, ahí hay una discusión bastante interesante, donde uno puede pensar si no están las raíces de esa cosa tan militarista de Firmenich en la conducción de Montoneros. Anaí González quiere hacerte una pregunta, nuestra compañera María. Dale. Hola, mucho gusto, María, en principio. Gracias, Ana, igualmente. Quería consultarte, porque vos hablabas, uno siempre piensa en los personajes, ¿no? Firmenich como personaje. ¿Cómo lo viste como persona en el momento de encontrarte? Por ejemplo, esta situación de, bueno, él sigue siendo alguien que vive, trabaja, ¿qué hace en España y por qué no regresa a la Argentina? ¿Se lo pudiste preguntar? Sí, él ahora ya debe estar jubilado. Cuando yo lo vi, lo estaban por jubilar. Él da clases de economía en una facultad en las afueras de Barcelona. Vive austeramente, modestamente, en un pueblito de montaña, cerca de una localidad muy linda que es Estiches, que es frente al Mediterráneo, de donde viven, qué sé yo, Messi y Suárez, por ejemplo. Justo hoy se vuelve la Liga Española. Va, ya volvió, pero justo en que juega el Barcelona. Pero él vive en una zona muy linda, pero muy modestamente su sueldo de profesor universitario. Él, cuando salió en libertad acá, que Menem le da el indulto, tenía muchas dificultades para reinsertarse. Las cosas que decía eran, digamos, despertaban mucho rechazo. Su figura despierta mucho rechazo entre quienes, digamos, condenan la lucha armada, pero también entre compañeros de él de Montoneros, que le reprochan las contraofensivas, que haya aceptado el indulto junto con los genocidas de la dictadura. O sea, es una figura muy controversial tanto dentro como fuera Montoneros. Y entonces eso lo ha dejado muy afuera de cualquier tipo de reciclaje posible en democracia. Entonces él Pero cree que no es tiene un... ningún impedimento legal, No, digamos. O no, sea, él ninguno. si quisiera podría Ninguno. volver. Totalmente, sí. De hecho, cuando vuelve tiene que volver con mucho cuidado para no encontrarse con repudio en la calle. Él, digamos, por lo general, por lo que tengo entendido, vuelve vía Uruguay, digamos, no, cuando viene de visita no va a Ezeiza, a pesar de que ya la gran mayoría de sus hijos volvieron a vivir acá. Y la última pregunta que quería hacerte tenía que ver con la casona donde se da el fusilamiento, el asesinato. ¿Qué representa hoy para el lugar donde ocurrió el hecho? Porque vos hablabas hoy de las contradicciones que había en el cementerio de la Recoleta, no me quiero imaginar cómo resignifican ese espacio los vecinos del Total. lugar. Es buenísimo lo que planteas, porque es de hecho lo que pasa, genial. Timote es a unos 500 kilómetros de la capital de Ciudad de Buenos Aires y no, se está derrumbando la Selma, queda una pared nada más, porque parte de lo que pasó fue que primero vino la dictadura y quiso hacer ahí el Museo de la Subversión, después, y la plaza se llamaba Aramburu, y después llegó el kirchnerismo y la plaza le cambiaron el nombre para ponerle el nombre de un veterano de un
una víctima, un veterano, sí, en realidad un soldado que muere en el hundimiento del crucero General Belgrano en Malvinas. Entonces, y ellos quieren hacer algo, los vecinos se desesperan porque dicen, acá hay un hecho, acá pasó algo, necesitamos poder, y además es un pueblo que dejó de pasar el tren, entonces les interesa como un foco de desarrollo turístico histórico, si querés. Entonces, donde fue la batalla de San Lorenzo es un lugar histórico, donde estuvo la ESMA es un lugar de museo, pero nadie sabe cómo, como no logran ponerse de acuerdo en cómo habría que contarlo, eso se está derrumbando, y eso es bastante simbólico para mí. María, volviendo a varias partes de tu libro, y antes de pasar algunas preguntas de actualidad, que teniendo a María O'Donnell en Decime la Verdad, no queremos dejar escapar eso. Pero vos sabés que me llaman la atención varios detalles, como por ejemplo, cómo se marca en parte el machismo de la época, ¿sí? Cuando haces la descripción, cuando se meten en la casa de Aramburu, por ejemplo, o yo lo vi desde esta óptica, ¿no? En la que Sara se va a hacer los mandados y Aramburu se queda ahí en la casa. Ese es un detalle que me llamó la atención. Otro detalle es el auto que tenía como taxi Firmenich, ¿sí? Que extrañamente o paradójicamente era un Falcon. Sí, claro. Con el significado que después van a tener los Falcon. Sí, cómo saberlo en ese momento. Pero claro, sí. Y lo otro que me llamó la atención es qué loco que la distribución de los caramelos Stani, por ejemplo, y los chicles Bazooka hayan servido de excusa para realizar tareas de inteligencia, ¿no? Bueno, a mí eso me encanta del libro, por lo menos algo que me gustó mucho recrear, que es la época, esos 2 años en los cuales ellos deciden ya que están conformando una célula guerrillera y van siguiendo un poco el modelo de las enseñanzas de Cuba y van simulando que tienen una vida normal y que entonces, pero van buscando trabajos que les permitan desarrollar, que sean lo más funcionales posibles a esa doble vida que llevan adelante, ¿no? Como medio a la serie de American, ¿no? No sé si vieron, de los espías rusos que simulan ser una pareja norteamericana que vive en Estados Unidos. Pero hay algo de todo eso que es muy, bueno, atractivo para mí, esos 2 años de vida clandestina que llevan adelante y que creo que el libro reconstruye bastante. Sí. Te voy a llevar un poco a la actualidad, María. Vos sabés que la semana pasada lo tuvimos acá a Reinaldo, a Si te case, y le dijimos, bueno, ¿qué es lo que más le llamaba la atención de lo que está aconteciendo? Y él nos habla de lo que, bueno, esta semana explotó, que fue el tema del espionaje, que está ahora en el juzgado de Lomas de Zamora. Y bueno, vos años atrás hiciste un libro que habla de las cajas, ¿no? El dinero que se mueve en la política, de cómo aceita y cómo engrana, ¿no? Y qué sensación tenés de los servicios de inteligencia, ¿no? Y lo que está sucediendo ahora con toda esta olla que se está destapando. Sí, sé que para Reinaldo es un tema de una sana obsesión que tiene con el tema del poder judicial, Reinaldo. Y la verdad es que me parece que Macri poniendo a Rivas, que como él mismo lo definió, dijo que lo eligió para ahí porque era el más pillo de todos, y a Magdalani, que era una mujer de la casa, digamos, le devolvió todo el poder a los espías después de un proceso en el que Cristina Kirchner y Néstor Kirchner también habían apostado a eso, hasta que finalmente por la causa de la AMIA terminan la pelea con Nisman, y Cristina Kirchner les termina quitando ya sobre el final de su mandato algo de poder, y Macri se las devuelve plenamente, ¿no? Y eso les da una autonomía de un funcionamiento que, bueno, vemos emerger en la causa de Loma de Zamora, que como todo, es una causa de un juez de la cual de esa misma juzgado habían salido antes las escuchas, aparece a través de un narco que tiene un abogado que es de la AFI. Todo siempre llega de una manera muy sucia y muy borrosa, y es bastante escandaloso. Digo, ahí está Horacio Reyes Larreta y Cristina Kirchner de querellantes en una misma causa, rarísimo. Pero yo creo que evidentemente es fruto de, más allá de digamos, de que justo ahora aparece esto, digamos, en el sentido de decir, bueno, ¿por qué no mientras está Macri? ¿Por qué no saltan estas cosas? Son tan funcionales a los momentos políticos, antes y después, lo digo, ¿eh? Pero más allá de todo eso, bueno, lo que demuestran es que Macri decidió ahí, ¿no? Una línea de continuidad que termina de la peor manera. Sí.
María, y siguiendo con la actualidad, que el otro tema que está dando vueltas, quería saber cuál es tu visión sobre el tema Vicentín. Sí, escúchame, te contesto esto y si no les molesta, no sé si me tengo que entrar a un lugar, Está bien, me está quedé bien. en la calle Varada. No, 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 todo bien. No saben el frío que hace acá, no sé qué frío hay en Bahía Blanca en este momento. No, tema Vicentín. A ver, para mí, cuando escucho hablar de soberanía alimentaria, me parece realmente, me preocupa, porque me parece que nada tiene que ver con la soberanía alimentaria, la discusión de Vicentín. Entonces, me parece que estamos poniéndole una bandera que suena muy bien a una discusión que es muy importante, pero que es de otra índole. Soberanía alimentaria son los que critican el modelo de producción, digamos, que termina en este modelo agroexportador basado en la soja y los transgénicos. O sea, entonces te estás comprando a uno de los grandes jugadores de ese modelo y decís que es expropiando y decís que es en nombre de la soberanía alimentaria. Eso me parece bastante disparatado. Pero sí tenés un problema fenomenal de una empresa que cuando ya estaba muy mal, el gobierno de Macri le siguió dando un dinero de 270 millones de dólares. A las pocas semanas declara la quiebra y el Estado, no la quiebra, concurso de acreedores, y el Estado se queda con una situación ahí de un dinero que necesita recuperar desde la situación de los productores de Santa Fe. Digo, ahí hay un problema muy serio, tanto para atrás como hacia adelante. Yo creo que la respuesta que da Alberto Fernández es una respuesta improvisada, que los hechos están demostrando que, de hecho, Lavagna ahora salió a decir que está en contra, qué va a pasar con Perotti, evidentemente que estaba pensando en un modelo de una empresa público-privada. El gobernador de Santa Fe nunca habló de una expropiación. Alberto Fernández tampoco quiere volver a la confrontación con el campo, de hecho había hecho muchas señales tratando de que no, y esto de alguna manera es interpretado o entra en esa línea, más allá que, insisto, yo creo que el Estado tiene que garantizar sus intereses en lo que está pasando con Vicentín. Y además él se ve muy expuesto y tironeado por sus distintos aliados, por el peso del kirchnerismo dentro de su coalición de gobierno, los gobernadores peronistas moderados, que son otra pata distinta, su relación con Lavagna. Me parece que resulta que fue presentado de una manera tal que es muy confuso, y que bueno, veremos cómo sigue. Bueno, clarísima como siempre, María. ¿Sí? María, te despedimos porque sabemos, bueno, como nos dijiste que tenés que hacer tus cosas, te pedimos No, claro, disculpa justo por la salí. extensión. No, todo bien, es que justo salí de la radio y tuve No. que entrar a casa que están mis hijas y Está nada, bien. bueno, No, eso, está bien, te pero pedimos perdón. disculpa No, les pido por esta disculpas, yo que no me. No, extensión. por favor, yo les pido disculpas. Y bueno, Vale. cuando termine la cuarentena, ojalá que te podamos tener por acá presentando tu libro Aramburu. Me va a encantar, ¿Sí? me va a Bueno, encantar. ojalá Gracias te. por llamar y gracias por la lectura, ¿eh? Bueno, Gracias y gracias. Muchas gracias a gracias a vos. los Te tres. mandamos un Un abrazo, abrazo. chao, chao. Bueno, escuchamos Adiós. un poco de música y ya cerramos este Decime la Verdad. Hasta que no te pase a vos, no vas a entender, siempre así, tan egoísta. Hasta que no te pase a vos, no vas a entender, clásico individualista. Decido que no te quiero escuchar. Decido no formar parte de tu plan. ¿Cuántos ríos de sangre han de correr? Tanta muerte ya, tanto horror, tanta injusticia. ¿Cuánto tiempo para reconocer que la historia es otra vez? Decides que no le sirve luchar. Decides que no le sirve luchar. Oh. Si estaba en el Córdoba hace tiempo atrás y estaba en el Rosario, soy en Tucumán. Espíritu setentista, vuelve hoy, gente que no puede. Obrera, movilización, los pastores acechan también.
decime que no me sirve luchar. Imagen Vorterix.com. Vorterix Bahía 99.1. Thank you.